Yo creo que es tiempo de que nosotros los miremos a los ojos y le digamos: yo no tengo oro ni plata, pero tengo algo que darte, y es el mensaje de la cruz. Es el mensaje que salva, es el mensaje que levanta, es el mensaje que transforma, es el mensaje que nos dejó el Señor, que Él venía un día, y donde Él se fue, fue a preparar morada. Donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos. Hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Cristo nunca pudiera, más con Cristo. ¿A usted también? ¿Usted también? Más con Cristo todo lo puedo. Tonto le dicen al hombre. Por eso a Cristo le voy. Ay, ay, ay. Yo le voy a Cristo. Si me preguntan, yo le voy a Cristo. 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 Yo no sé de qué lado tú estás, pero yo le voy a Cristo, yo le voy a Cristo, yo le voy a Cristo. Él nunca mide distancias. Él está aquí. Él no conoce derrota. Por eso a Cristo le voy. Dele gloria. Mateo 24, vamos a la palabra. Ay. Acaba. Aleluya. Se apure que un día de esto vamos a. Si se anuncia, no sale. Es así que sale. Imagínese, es que esto es una casa de alabanza. Esto es una casa donde se adora al Señor. Donde lo único que nos llena el corazón es exaltarle a Él. Yo quiero hablar sobre la venida de Cristo. Un tema poco hablado en este tiempo, pero este es el mayor tiempo para hablar del arrebatamiento o segunda venida del Señor. ¿Cuántos se gozan? Por eso, sígase gozando, porque a Cristo le voy. Mateo 24. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por la audiencia televisiva. Gracias por los que nos siguen a través del internet. Gracias por los que nos miran y critican. Porque yo sé que a través de mirar, la semilla está sembrada. Y te doy las gracias por todos ellos, porque nos admiran con mucho amor. Gracias por todos los presentes y los que vienen de camino, que son miles y miles y miles, que no los podemos contar. Gracias por el mayor avivamiento de la historia de la cual somos parte. Amén, hermano, ¿lo cree conmigo? Y dice la palabra del Señor, Mateo 28, perdón, 24, gracias. Usted está así mismo, es que es mucho cantar. 24, del verso 38 en adelante, dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio,
estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, diga conmigo, velad. Pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas. Abra nuestro entendimiento a través de esta palabra y tu Espíritu Santo. Amén y amén. Cristo viene. ¿Cuánto le esperan? En estos días muchos no se atreven a hablar estos temas porque tienen temor a no caer bien a la corriente que hoy permea en nuestros tiempos, sin entrar en detalle. Pero mi responsabilidad como pastora de esta casa y también en esta plataforma que Dios me ha dado al mundo de las naciones es dejarles saber de que Él hizo una promesa de que volvería por nosotros. Y nosotros creemos que estamos muy cerca, no sabemos el día, no sabemos la hora, tampoco estamos desesperados, pero anhelamos que cuando llegue el momento, ya sea que vivamos o que muramos, vayamos con el Señor, ¿sí o no? Claro que sí. Así que para ello es necesario estar bien documentado, bien informado y bien preparado. Noé, dice la palabra, que es como los días de Noé. Yo pienso en Noé y pienso en las directrices que Dios le dio a Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé antes de ser metido en el arca y comenzar a llover? ¿Acaso no fueron 120 años predicando a toda aquella gente, ellos viendo que él está construyendo un arca? ¿Y sabe cuántos entraron en el arca? Ninguno. Porque no creyeron lo que decía Noé. Así que no te asombres, aunque en este tiempo yo estoy viendo una diferencia. Yo estoy notando películas que se están haciendo en Hollywood sobre el arrebatamiento. Yo estoy notando que el tema se está discutiendo un poco más en los medios seculares. Se está hablando de algo que va a acontecer a nivel mundial. Entonces, eso nos llama la atención porque la misericordia de Dios se expande, se extiende sobre toda la nación, sobre todo el mundo, porque no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento y vengan al conocimiento de la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No voy a ser muy extensa, pero quiero compartir esta palabra, es muy importante. Ahí mismo podemos notar que hay una muestra, escucha, de que van a haber dos para aquellos que niegan que Jesucristo vuelve. El Señor está hablando con sus discípulos. El Señor está hablando con sus discípulos y muchos pueden atribuirle a cuando es la resurrección de Cristo, que esa era cuando Él regresó. Le tengo una noticia, no. Él murió, resucitó al tercer día, estuvo 40 días compartiendo con su gente, dándose a conocer y revelarse de que Él había vencido la muerte. ¿Para qué? Para que sus discípulos testificaran y predicaran que Él pudo vencer la muerte, que había resucitado y que si Él resucitó, aquellos que estemos en Cristo y podamos dormir antes, también resucitaremos juntamente con Él. Esa es la evidencia. Pero muchos en su empeño de descartar que Jesús viene por su iglesia, como lo prometió, Él te compara con su novia. Nosotros, como hicieron los jóvenes el viernes, en el amor espera, tenemos un anillo de compromiso. Estamos comprometidos con el Señor. Nuestra vida está en Cristo. Y aunque vivimos vidas maravillosas aquí en la tierra, vidas abundantes, la Biblia dice que Satanás vino a matar, hurtar, o el ladrón vino a matar, hurtar y a destruir, Juan 10:10, pero que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia.
Cuando habla de la vida abundante, me refiero a esta vida. Dentro de la tierra donde yo camino ahora, yo existo. Yo puedo tener una vida victoriosa, una vida abundante, porque Él me dio las herramientas para ello. Dejando así entender que no solamente es más allá del sol que voy a disfrutar plenamente, sino que aún estando aquí, Dios está conmigo como poderoso gigante. Desde el momento que yo creí, Jesús y yo nos hicimos uno, y Él vive y habita dentro de mí. ¿En cuántos habita el Señor? El Espíritu Santo está dentro de ti, y eso es lo que se necesita para vivir en esta tierra en medio de todo lo que está pasando. Pero no quiero abundar sobre eso mucho. Pero te quiero decir, ¿cómo es posible que algunos no entiendan este claro ejemplo? Estarán dos en el campo. ¿Y será que uno sí y uno no? ¿Será que así va a ser el escogido? No. Esto lo que da a entender es que pueden haber dos personas juntas, pero las dos no son salvas. Una de ellas pudo haber aceptado a Cristo o aceptó a Cristo como su Salvador, y la otra simplemente un compañero de trabajo. Hay un esposo o una esposa que duermen en la misma cama, pero uno de ellos se resiste a reconocer a Jesús como Salvador. A la hora de cuando venga el tiempo de levantarse, hermano, el Señor no se va a llevar, dice, como ladrón. Él no es ladrón, Él se va a llevar lo que le pertenece. ¿Cuánto le pertenecemos a Él en este día? Claro que sí, se va a llevar a lo que Él tanto amado y está con nosotros. ¿Qué debemos hacer, pastora, ante esta realidad? La venida de Jesús se acerca. No es tiempo de jugar a ser cristiano. Es tiempo de arreglar cuentas. Es tiempo de cerrar puertas. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de restaurar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Cuando vemos que el día se acerca, a nivel mundial hay tantas señales, tantas cosas que están pasando, pero nada de eso me asusta. Lo que hace es que me afirma de que es bueno saber que te conozco, Señor. Qué bueno es saber que estoy en ti, y aquello que falta en mí tú lo vas a añadir, y aquello que estorba, quítalo. ¡Alaba! Esa debe ser nuestra actitud, no de miedo ni de terror, sino de pedirle al Señor que nos ayude cada día, y Él nos va a ayudar, ciertamente. No es tiempo de que podamos decir, vamos a burlar a Dios, porque ninguno puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pero no olvidemos su misericordia. Estuvimos hablando recientemente de ella. Su misericordia se renueva cuando. No permita que el enemigo te ataque con algo que pasó ayer, o tu mente te traicione con algo que pasó ayer. Hoy es un nuevo día, un día de oportunidades, un día de restauración, un día de reconciliación, un día de perdón, un día de acercarte al Señor, y estás listo. No hay nada más bello que tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que saberse amado, que saberse perdonado. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué maravilloso es saberse perdonado. Yo me siento perdonada. ¿Y usted? Porque por eso usted está aquí. Porque usted sabe que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar, para borrar, para quitar del medio. Por eso es que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Nosotros tenemos a quien contarle nuestros problemas. Tenemos a quien acudir en tiempos de crisis. Tenemos a quien abrirle nuestro corazón. Porque antes de que tú hables, ya Él sabe lo que tú vas a decir. Pero Él prefiere que tú se lo digas. El Señor está en amoríos contigo. Pastora, ¿qué es eso? Claro, los novios se aman. Y viene una boda. ¿Cuántos se van a casar? Aquí ya algunos de quien queda soltero. Mire, no se preocupe. Si usted no ha podido desfilar por ahí, casarse aquí en la tierra, te tengo una noticia. Viene un día donde todos vamos a entrar a una boda celestial. Denle un aplauso al Señor. Las bodas del Cordero. El Señor ha venido hablando a sus hijos, ha venido diciendo a la iglesia, prepárate, comienza a predicar el evangelio. Él quiere que la verdad de su venida sea establecida en el corazón del pueblo, porque esto es algún indicativo, o digamos algún tipo de incentivo para que nosotros veamos que es tiempo de hablarle a otros del Señor. ¿Sabe? El anhelo de Dios es que tú y yo nos levantemos y hagamos que otros le conozcan, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces Él no va a venir a hablar otra vez, y Él ya Él habló, Él dejó la palabra
palabra nos ha encomendado a ti, a mí, el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre con Él. Iglesia, ¿cuándo vamos a entender que si verdaderamente tú crees que el Señor viene, pues actúa como que viene, háblale a las almas, predícale a la gente, no desesperadamente, sino con amor? Dile, mira, un día te tendrás que enfrentar al Señor, ¿y hacia dónde tú vas a ir? Tú pregúntale a la gente que tú amas, si tú mueres ahora, ¿tú sabes con quién tú te vas? Y yo sé que hay algunos que te van a decir cosas extrañas por la confianza, pero no importa lo que te digan, dile, mira, hay un solo camino. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. A mí me parece que la muerte de Billy Graham en estos días lo que ha traído es un sacudir al mundo entero para que volvamos a retomar el mensaje de fe y de salvación, el mensaje de salvación. Hay gente que predica tan profundo y tan profundo que yo no sé lo que dicen, pero qué bueno que tan profundo. Hay que tirarle una máscara de esa de buceo y un snorkel o unos tanques de oxígeno para ver qué es lo que están hablando. Aleluya. Pero sabe, el mensaje de Jesús no era así, era tan sencillo que todos lo podían entender, pero a la vez tan profundo que los doctos no lo entendían. Entonces, como dice el americano, make it simple. Predícalo, pero predícalo con tu vida, predícalo en amor. Que la gente que está alrededor tuyo vea que tú no solo quieres brillar, porque hay gente que solo quiere brillar. Y está bien, brilla en el sitio donde estés. Amén. Pero mira cómo dice el coro, puedes con tu luz, ¿a qué? Algún perdido rescatar. Pero hay gente que brillan tanto que se ponen una capa para que no alumbre a nadie más. Es tiempo de brillar y alumbrar a otros. Denle un aplauso al Señor. Estoy siendo lo más, ¿verdad? Es tiempo de que la iglesia despierte y se esté gozando. Erguíos vuestras cabezas, nuestra redención se acerca. No es tiempo de asustarnos, es tiempo de espabilarnos, como dice el jíbaro. Espabilate, muchacho, y comienza a decirle a la gente que Cristo les ama, que tú quieres verlos a ellos, a tus familiares. Reúne a tu familia en la casa y dile, queremos reunirnos. Te llevo un pastelón o te llevo una lasaña, aunque esté a dieta. Invítalos a una comida, lo que sea, pero aprovecha la oportunidad de decirle, miren, si el Señor viniera ahora, ustedes seguirían con el Señor. Yo creo que es tiempo de que nosotros los miremos a los ojos y le digamos, yo no tengo oro ni plata, pero tengo algo que darte, y es el mensaje de la cruz, es el mensaje que salva, es el mensaje que levanta, es el mensaje que transforma, es el mensaje que nos dejó el Señor, que Él venía un día, y donde Él se fue a preparar morada, donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos. Y si yo he visto, mire, mi esposo es un arquitecto. Él diseña y de donde no hay, él, yo no sé, él divide aquí, pone un palo allá. Y pues yo decoro, pero él es el de las divisiones. Y hace cosas bonitas. ¿Tú te imaginas, mi Dios, las cosas que habrá hecho para nosotros? Hay mansiones de verdad, hay calles de oro, hay mar de cristal. Al enemigo no le gusta que usted lo sepa, pero es bueno que usted lo sepa, no para que se quiera ahí. Cuidado con los suicidios no son de Dios. Hay que esperar que se te acabe el tiempo, el reloj llega a su punto, porque el día y la hora en que tú te vas, Él lo sabe. No adelantes la cosa, cumple tu ministerio, cumple tu llamado. Hay gente que vive en un cuarto encerrado, yo me quiero morir. Cobarde. ¿Cómo que te quieres morir? Los que se quieren morir son los que no están haciendo nada. Ponte a hacer algo y ya vas a ver. Señor, dame vida, dame vida, dame vida. Yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir para ti. Vamos, vamos a seguir con la palabra. Gloria a Dios. Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay que cuidarse, dándole la prioridad siempre a Dios y todo lo demás por añadidura. Y todo, diga, todo lo demás.
uno de los signos de la gran cosecha que esperamos para este tiempo es que la iglesia va a levantarse como nunca, y los milagros y las señales y los prodigios van a ser algo de todos los días. También van a venir transferencias de riqueza, yo lo creo. Viene un mover de transferencia de riqueza para las manos de aquellos que están esperando algo. ¿Por qué? Porque hay que predicar el evangelio y eso tiene un costo. Hay que establecer las misiones, hay que ayudar a los comedores, hay que extenderle la mano a aquellos que están yendo a las naciones. Hay que hacerlo, pues va a venir finanza para eso, no tenga temor. Lo malo es que hay gente que le llega la finanza y después dice, no, esto es mío. Después se te acaban y después viene a llorar detrás de la puerta. Eso no vamos a hablar de eso. Gloria a Dios. Dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. En la tierra también habrá mucha angustia, mucha gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Muchos hombres van a desfallecer y la expectación de las cosas que van a venir sobre la tierra será fuerte. La gente está con temor y tú tienes que salir con una palabra de bendición. ¿Cuántos saben que este es el tiempo para ello? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Gracias, Jesús. Cuando lo tengan, dicen amén o gloria a Dios, ¿verdad? Capítulo 1. Gracias, Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, déjame ponerme los ojitos. Aleluya. Gracias. Voy seguidita. Perdón, capítulo 4. Capítulo 4. Verso 13. ¿Qué dice ahí? El título de mi Biblia dice la venida del Señor, y el de usted también, qué bueno. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cómo lo llama que están qué? Durmiendo. Mire, esto a mí me trajo tanta alegría. Repasé estos textos bíblicos anoche y yo pensaba en mi abuela, en mi otro hermano. Yo tengo un hermano que a los 6 meses murió. Pensaba en Ibeliz, pensaba en mi papá. Pensaba en gente que, mi esposo tiene un ministerio especial, lo voy a decir, cuando hay alguien en la familia que está un poquito delicado de salud, él va toda la semana y le confirma la salvación. Su mamá está delicada de salud, pero está dentro de todo bien, tiene 90 y algo, como 94, 95 años, y él toda la semana va y le dice, Fina, mamá, acuérdate que Cristo es el que salva, que entonces ella repite otra vez, y después le canta otra cosa, pero acepta a Cristo. Toda la semana. Entonces, uno lo que garantiza no es la expansión ni la extensión de su vida, porque sabemos que tienen que irse. Lo que garantizamos, y no de tontos, sino de sabios, es que ellos acepten a Cristo como Salvador. Porque la vida en la tierra es corta comparada a una eternidad. Entonces, tenemos que asegurar que aquellos que han partido, tu papá, tu familiar, la persona que tú amaste y se te fue y le sentiste que ya no está. ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? Claro que sí. Este año perdimos gente que amamos, pero sabe que hay una consolación. Por eso dice, no quiero que ignore acerca de los que duermen. Porque tu papá, que se fue tan jovencito que casi el pastor Elizabeth lo compartió con él, ¿sabe qué? Qué lindo cuando lo podamos ver, cuando estemos todos juntos, hermano. Yo no sé si eso es algo que a ti, el pastor Ortega, tu papá Dwight, que era un predicador y no se cansaba, estaba para arriba y para abajo. Yo conozco tanta gente que se nos fue, tu papá, alaba, que tú te garantizaste que tu papá aceptara al Señor. Y entonces, tú que estás aquí no vas a ser consagrado, pero mira qué cosa más grande, caballero. Hay gente que mandan a todo el mundo para el cielo y ellos se quedan acá sin saber qué van a hacer. Lo que quiero decir es lo siguiente: David estaba en cilicio, en ayuno, en lloro, no quería hacer nada porque su hijo, el fruto de Betsabé, él estaba muriéndose y él se metió al templo a orar y a clamar, dale vida, dale vida. No, era su primer hijo. Escucha bien. ¿Y qué sucedió? El niño estaba enfermo de muerte y los
que trabajaban con él, los servidores de David, dijeron: este hombre está de un humor que no hay quien lo aguante. Ahora, ¿cómo le decimos que se le murió el muchacho? Porque si primero tenía coraje, ahora nos va a mandar a matar por traerle la noticia. Porque ese era David, así era. Pero cuando le traen la noticia al rey David, ¿sabe lo que le dice? Le dijeron: su hijo murió. Era un niño. Y él vino, se bañó, comió, adoró y dijo: yo no puedo hacer nada para que él regrese a mí, pero yo voy a vivir para ir donde está él. Hermano, el ser creyente es lo más grande. El conocer la palabra, el saber que después de esto hay una eternidad maravillosa con el Señor. Yo no sé por qué la gente se angustia tanto. Viva feliz, viva abundantemente, viva en paz. No tema al que puede matar su cuerpo, tema a aquel que puede echar su alma al infierno. Viva para Dios, viva honrando a Dios. ¡Aleluya! Qué hermosas esas palabras, ¿verdad? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como otra gente. Se fue y nunca lo voy a ver. Bueno, si se fue sin Cristo, y si usted lo quiere ver, pues amén. No, allá no. Que no tienen esperanza, no quiera verlo. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, oiga eso, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dígalo conmigo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, aleluya, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ojo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Tienen ese privilegio. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Yo creo que estamos en ese grupo. Pero si usted se va antes, tiene la esperanza. Seremos arrebatados. Por eso es que hablamos de rapto. En la Biblia no hay la palabra rapto. Lo que hay es la palabra arrebatamiento. Amén. Cuando hablan de rapto, la gente dice: eso no es bíblico. Bueno, aquí lo que pasa es que nosotros le hemos llamado rapto, pero es arrebatamiento. Lo dice ahí. ¿Cuántos serán arrebatados? Ay, la gente está asustada, yo no sé, no se atreven si levantan la mano, si decir que sí o si amén. Está bien, está recibiendo, lo entiendo. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? Yo veía el otro día el descenso de una nave donde estaba nuestro puertorriqueño. Acabá, ¿qué se llama? Acabá, ¿verdad? Y yo veía que ellos no podían moverse, había que esperar porque sus músculos, sus huesos y todo eso. Y yo dije: wow, nosotros tenemos que estar ya ejercitándonos aquí para cuando vayamos para allá. Y nosotros vamos sin cápsula. Ay, hermano, usted nunca se ha imaginado. Yo sé que aquí hay hermanitos que están rellenitos. Pero también sé y tengo la certeza que el Espíritu Santo te va a arrebatar así. Eso va a ser bello. Así que si usted puede, hágalo más liviano desde ahora, gloria a Dios. Es broma, hermano, es broma. Dios es tan bueno que aunque esté pesada el asunto, Él tiene el poder para levantarnos. Dele gloria al Señor. Hay que reírse, hermano, esto es una realidad. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. ¿Por qué entonces yo puedo combatir con mucho respeto? Cada cual crea lo que quiera, porque hay calvinistas, hay preteristas. Sabemos que hay muchas escuelas. Pero a mí me gusta la Biblia y yo la leo como está ahí. Entonces aquí dice que voy a vivir con el Señor para siempre.
Entonces no entiendo si para siempre es aquí abajo, pues esto no es para siempre, esto tiene una edad donde usted se va a morir. Entonces hay otra edad eterna donde ya no cuentan los años, donde vamos a estar con el Señor. ¿Cuánto entienden eso? ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Yo creo que Cristo va a levantar su iglesia. Entonces, luego me dice aquí el apóstol Pablo en el verso 18 que yo debo alentarte a ti con estas palabras. ¿Y en qué hay un aliento en estas palabras? Meditaba yo. Bueno, cuando Noé estaba predicando, decía: Dios va a enviar un diluvio y nos está preparando esta arca para que todo aquel que desee entrar en el arca no se ahogue. Pero como él hablaba de algo que nunca había sucedido, porque en aquel momento no llovía de arriba para abajo, solamente de abajo para arriba subía un vapor que humedecía toda la planta y la tierra. No había necesidad de agua de arriba. Sin embargo, él estaba hablando de que iba a llover y nadie les creía. No te extrañes que en este tiempo tú le digas que el Señor volverá por su iglesia. Igualmente la gente se va a reír, se va a burlar de ti, pero no por eso tú vas a dejar de decirles que el Señor les ama, que el Señor quiere que se salven, que hay una nave que no es una nave espacial, no es en Marte, no es en la Luna, no es en Júpiter, no, es en el tercer cielo donde vamos a ir a morar. Le vamos a pasar por el lado a la Luna, le vamos a pasar por el lado a Marte, le vamos a pasar por el lado a toda esa creación, porque vamos a estar con el Señor. Den un aplauso al Señor. Pero pastora, ¿y qué me valida a mí que yo me voy a ir con el Señor? El que tú hayas creído, el que tú hayas aceptado a Jesús como tu Salvador, eso es inicial. Luego, vivamos para Él. Estemos interesados en las cosas de arriba donde está Él. Hablándole a todos los que están aquí abajo de cuán maravilloso es servirle al Señor. Por eso, ¿tú tienes problemas en el matrimonio? No me conteste. ¿Tienes problemas con tus hermanos? ¿Hay conflictos serios que no sabes cómo resolver? Aprende a depender de Dios para resolver el asunto de tu matrimonio. Aprende a pedirle a Dios sabiduría para resolver el problema entre los hermanos. Porque eso es aquí en la tierra que tenemos que trabajar esas áreas. Cuando hay que pedir perdón, pedimos perdón porque no nos queremos perder el momento de vivir con Cristo. Cuando hay que humillarse aquí en la tierra, lo hacemos con gusto, porque no hay mayor bendición que ser obedientes al Señor. Por eso es que nosotros tratamos de cumplir la palabra, y en cuanto esté de mi parte, yo quiero toda iniquidad sea quitada de mi cuerpo, toda iniquidad de mi mente, porque va a llegar el momento donde tú no vas a pecar de ninguna manera, porque el que está en ti te santifica cada día más, y el pecado ya no se va a enseñorear en tu vida, porque el Señor es aquel a quien tú obedece. Y cuando Jesús es el Señor de tu vida, ya no hay pecado que se va a enseñorear de tu vida. Así que vas a vivir una vida en paz y contento y apasionado y creyendo. Cuando oigas hablar de que Cristo viene, ya no te va a asustar. Yo me acuerdo que yo conocí un pastor, el pastor Zapata. Cuando éramos niños, nos iba a buscar a la casa. Mi mamá lo apreciaba mucho. Ella no iba, pero me mandaba a mí, porque los viernes daban vigilia con chocolate y queso, y yo era feliz de que él llegara a tocar la bocina para yo montarme, porque es que era un chocolate que todavía no he probado. Son sabores que se quedan en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón. Pero en una de esas vigilias, él era bien radical. Tengo el privilegio, no sé si una de las nenas está aquí, pero siempre han venido a la iglesia. Estábamos así, nos puso a orar y hablaba mucho de que Cristo venía, y nos tenía asustados básicamente todo el tiempo. Pero era para que estuviéramos conscientes, y éramos muchachitos, yo tenía 11 años. Y en una empezó a hablar: Cristo viene, y puso un hermano a tocar una trompeta y apagó la luz. Mira, hermano, allí era el llanto y el lloro y el crujir de dientes. En esa vigilia no hubo queso ni chocolate. Allí lo que había era una gritería, un susto. Y eso a mí nunca se me ha olvidado. Pero ¿sabe qué creo en mí?
una conciencia de nunca tenerle miedo a la venida del Señor, sino estar preparada. Porque la venida del Señor para muchos no será con una trompeta y no será grupal. Será el día que te puedes resbalar de una bañera, puedes tener un accidente, puede venir un infarto, puede venir un mareo y ahí quedaste. O sea, ¿me entendiste? Cuando termine el ciclo de tu vida, ya es tu venida del Señor para ti. Porque después de ahí no hay vela ni hay rezo que te lleve a descansar ni a un sitio nice. No hay nada que puedan hacer después de muerto. El asunto es en vida. La gente me está mirando como que no había pensado en eso. Por eso, si tú supieras el día y la hora en que el Señor vendría, muchos, yo no lo haría. Porque yo amo a Dios aunque Él no viniera. Porque es que ¿quién ofrece más que el Señor? O sea, si Él me ha dado todo, vida, paz, gozo, salud, familia, ¿qué más yo puedo pedir? Pero hay gente que le sirve al Señor por susto. Y si usted supiera que el Señor viene en una semana, ¿qué usted hace? O el día, la última semana de abril. Peca hasta el día antes. Hay gente así, hermano, que usted no lo crea. Y el día antes se arrepiente. Se consagra, se pone en ayuno. Ven por mí, Señor, estoy listo. Así no es. Ay, ay, ay. El pastora. Hay una promesa de ser transformados. Tengo una noticia. El que se fue enfermo, cuando lo vuelvas a ver en la, cuando venga Jesús, no, va a estar como de 33 años. Va a estar nuevecitos. Si le cortaron una pierna, la va a tener. Si estaba calvo, no voy a mirar para ninguna parte. Va a tener cabello. Va a ser como cuando tenía esa edad, así jovencito con todo. Porque va a tener un cuerpo glorificado. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? Pues busque del Señor. Yo no lo estoy diciendo para que usted se quiera ir, pero esté listo para irse. Trabaje para irse. Porque será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces viene el Señor. Entonces viene el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice que el día del Señor vendrá. Segunda de Pedro 3, 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será un día de derramamiento inusual de la ira y el juicio de Dios. De que viene, viene. No es para que te asustes, es para que te goces. Entonces, pastora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago mientras tanto? Haz lo que hizo Noé. Haz lo que hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Predicar hasta el día que la arca fue cerrada. ¿A qué Dios nos está llamando a nosotros? No le oigo. Hermano, pero no predicar de asustar. No, no haga eso. Porque es que usted tiene algo más, no solamente para la eternidad, sino que ahora mismo nadie puede dar lo que Cristo da. La paz que Él da, nadie la puede dar. Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No es tiempo de estar turbado, no es tiempo de estar desesperado, es tiempo de estar contento, creyendo, declarando la palabra, estableciendo el reino de Dios. Pastora, pero eso no es cónsono. Claro que sí, porque el gobierno de Dios debe ser establecido en cada uno de los hombres y mujeres para que sepan que Jesús es el Señor. Y este día maravilloso, que a Dios le ha complacido que nosotros le adoremos, le cantemos, le exaltemos, que corramos, que dancemos, pero también que le advirtamos al mundo que Cristo viene. Que Cristo viene. Marcos 16. Las últimas palabras de alguien son bien importantes. Y ya habiendo resucitado y habiendo estado 40 días con sus discípulos, Él le dice en Marcos 16, y usted conoce quizá esta palabra. Verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, no le oigo, será, mas el que no creyere será condenado.
El trabajo de nosotros es predicar. El trabajo de Dios es tocar las vidas. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les será daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De qué se trata lo que dice al final? Para que la gente pueda creer que tú eres enviado de Dios. Escuché este ejemplo y lo quiero compartir al final ahora. Me gustó mucho. Que la iglesia es como un partido de baloncesto. Y yo me quedé así mismo. Yo de baloncesto le puedo preguntar a todos estos muchachos, ellos son expertos. Porque yo los oigo hablar de eso, de la NBA y de aquel y que brincó y no tengo idea de eso. Pero sí les puedo decir que hay algo que yo sí sé, porque yo llegué a ir a la cancha Pepín Cestero cuando iban Estalí, el de Quebradilla, iba Bayamón, Rubén. De esa, ¿cuántos se acuerdan de eso? Esa es la cancha Pepín Cestero, era lo más grande. Nosotros íbamos allá a gritar y donquea y falta y algo aprendí. Escuche bien. ¿Cuántos jugadores hay jugando? 10, ¿cierto? 10. Allá abajo en la cancha. Y ellos están entregándolo todo para ganar, ¿cierto? Más o menos se visualiza el sudor, los codazos, las caídas, la falta personal, el treparse, el donquear. Eso es un esfuerzo uno contra otro, uno contra otro, uno contra otro. Y ellos se están ahí dándolo todo. Pero en la grada hay uno con hot dog, hay otro con popcorn, hay otro con una tripleta, hay otro con un refresco así de grande, 20 onzas. Y están allá, ¡dale! ¡Juega! ¡Dale! Y ellos allá sentaditos cómodos, gritando y exigiéndoles a los jugadores que acaben con, ¡no, pero cómo! ¡Pero mira! Desesperados allá atrás, casi ahogados con todo lo que están comiendo. Y los jugadores, que son 10, sudados, cortados, desbaratados, oyendo los insultos de aquellos que solo saben gritar y no hacen nada más. Disculpe, hermano, pero es que lo oí, me parece interesante. Porque hay veces que nos parecemos una cancha de baloncesto. Mientras unos pocos están que la lengua se les quiere salir, hay otros que están con el popcorn, con el pan, con el hot dog. Esto se debe hacer así, esto se debe hacer asado. Mira, métete en la cancha, vamos a jugar, vamos a esforzarnos todos, vamos a hacer la voluntad de Dios, porque Cristo viene y nos va a pedir cuenta a todos y que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Póngase de pie en este día. Yo no tendré, mire, yo me acuerdo en Estalí, el de Quebradilla, no era grande, no era alto, pero se metía como el de nosotros, Barea, ahora la nueva, ¿verdad? Y hacía su jugada. Iglesia de Cristo, no estamos para tener el hot dog en la mano y el refresco, eso tendrá su tiempo. Y exigir que otros hagan. Es hora de que todos nos metamos a la cancha y que todos entendamos que para esta hora Dios nos ha llamado a predicar su palabra, a ganar las almas para Cristo, a entender que el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con el conocimiento, con el talento, con el don que Dios nos ha dado? He sido muy breve, no profundicé mucho, pero sí quiero crear conciencia de que para el próximo domingo usted haya dado fruto y haya ganado aunque sea una alma para Cristo. Si cada uno gana uno, en dos domingos daremos dos cultos. Mira lo que le digo, mire para el lado. Si usted toma en serio la necesidad urgente de decirle a la gente, mire hermano, la gente sale y no sabe si regresa a su casa. No estoy hablando de nosotros. Usted sabe lo que está pasando a nivel mundial. La inseguridad que hay. Yo no vivo con temor. Yo salgo sola, feliz, para acá y para allá. Me regañan, pero yo sigo lo más contenta. Porque hay uno que camina, mira. Es el ángel de Jehová.
Una vez dijeron, adiós, ya no tiene escolta. A mí me habían dicho que ella tenía como 10 hombres armados. Es que esos son mis ángeles. También armados, súper armados. Pero sabe una cosa, la verdad es que nadie sabe al salir si llega a la casa. Y ese tipo, no es que vayamos a vivir seguros, hay que vivir seguros en Cristo. Por eso te advierto a ti, querida iglesia, salte de la grada y métete a la cancha. Métete a la cancha y vamos a ir por la gente que tú tanto amas y que Dios te dé la sabiduría para hablarle, para decirle que a ti lo único que te interesa es su bienestar. De paso, si está enfermo, se sana. De paso, si está atado por un vicio, por una atadura, por las drogas, por el alcohol, por el homosexualismo, por lo que sea, también Dios lo liberta. De paso, todo eso lo hace Dios. De paso, si estaban para divorcio, el Señor restaura su matrimonio. De paso, o sea, de paso, todos los beneficios que vamos a recibir son tan grandes. Y al final, la mayor recompensa por haber hecho lo que Dios nos llamó a hacer. Incline su rostro, mi bella y preciosa y amada Iglesia de Cristo. A quien amo, a quien distingo, a quien respeto y a quien considero que Dios te ha llamado a ti para este tiempo, iglesia. Lucy, un currículo, salte de las gradas, métete a la cancha. Tenemos que reconocer que Dios está buscando obreros para este tiempo. Y mientras tu indiferencia sea tan grande, Dios no podrá hacer mucho. Ponte disponible para Dios y comienza como comencé yo, hermanos, predicando en las esquinas, llevando tratados, buscando las almas. Y todavía las estoy buscando. Señor, te doy las gracias por tu inmenso amor. Señor, Noé recibió una sola instrucción, una sola instrucción. Señor, y Él hizo tu voluntad. Levantó aquel arca, predicó por 120 años. Cuando llegó el momento que tú cerraste la puerta, porque el problema es que nosotros no somos los que abrimos puertas o cerramos puertas. Cuando la gente quiso entrar, ya no era posible. La puerta está abierta ahora. Jesús es la puerta y está abierta ahora. Ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje de vida, de bendición, de libertad, de gozo, de paz y también de vida eterna. Señor, si hay alguien en este lugar que me está viendo o escuchando, que todavía no ha entregado su vida a ti, yo te pido que en este momento dé un paso adelante por ti para recibirte como Salvador y que su nombre pueda estar escrito en el libro de la vida. Jesús, Jesús, te amamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona así en esta reverencia, esto no es un cuento de camino. Y muchos dirán, ¿desde cuándo están diciendo eso? Y más yo digo, ¿cuánto te ama el Señor? ¿Habrá alguna vida para Jesús en el día de hoy? ¿Habrá alguna manita que se levante y dice, pastora, yo no me quedo? Yo quiero recibir a Jesús como Salvador. ¿Habrá alguna vida para Jesús? Yo le invito. Dios bendiga, Dios bendiga. Es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de aceptar a Jesús como Salvador, de arreglar tu vida con Dios. Y a los que ya son creyentes, afírmate en el Señor. Vete en oración y dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero servirte, yo quiero serte fiel. ¿Habrá alguna otra vida para Jesús? Dios bendiga, ya viene. ¿Alguien más? Yo creo que no es una decisión que se deba pensar mucho. Yo creo que
La pregunta es muy sencilla. Míreme atentamente todos. Aquí hay dos grupos. Los que se van y los que se quedan. No hay otro. Si usted es de los que se van, siéntese. Pero rápido, 1, 2, 3, rápido. Si usted es de los que se van, si usted no se va, quédese de pie. Bueno, pues los que se quedaron de pie, que pasen acá. Parece que se va todo el mundo aquí. Quiero pensar entonces que todos los que están aquí son cristianos. Porque pueden ser cristianos, pero son salvos. Mi amor, Dios te bendice. Qué bueno, Dios te bendiga, mi amor. O sea que todos los que están aquí tienen la certeza de salvación. Amén. Ay, yo estoy contenta, Señor. Si tú no estás seguro, pasa. Pasa. Aquí está el Señor. Venga, únanse por favor ustedes tres. Acá, acá. Aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por estas tres vidas? Por estas cuatro vidas. Debe haber alguien más. Por estas cinco vidas. Por estas seis vidas. Por estas siete vidas. Wow, qué mucha juventud. Qué lindo. ¿Alguien más? Ocho vidas. ¿Falta alguien? Vamos, la iglesia, los campos siguen blancos, ¿sabe? Todavía hay oportunidad. Cristo vive, Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva. Ese mensaje no está pasado de moda, sigue vigente. Y para eso vino Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Gracias, Señor. Los felicitamos. Lo más que me impresiona es que son jóvenes. La mayoría de ellas. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Eso. 11. Siga clamando. Y vas a cantar la basanta, la basaya, los allá. ¡Aleluya! Allá vienen, allá vienen, allá vienen. ¡Qué grande es Dios! Si todavía quedase alguien, yo le invito a pasar. Y feliz para siempre será. A los que estamos en la cancha, pastores, líderes, hermanos, diáconos, servidores, hermanos que laboran en la viña del Señor, tu trabajo en el Señor no es en vano. Viene un tiempo de galardón, de recompensa, de premio. Que aquí abajo todo el mundo quiere sobresalir, pero allá arriba sí es verdad, cuando llamen tu nombre y tú entres, wow, y te digan, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho vente te voy a poner. Aleluya, cuántos anhelan esas palabras escuchar. Porque todos tendremos que comparecer ante el Señor a rendir cuentas. Gracias, Jesús.
Bienvenidos todos a la familia del Señor, a todos los que están aquí. Hoy ustedes vienen a aceptar a Jesús como su Salvador. Amén. A recibirle. Ella es tu mamá. Tu abuela, la joven, la abuela. Abuela, la feliz. Y todos son sus nietas. Qué felicidad tan grande. Qué bueno. Repitan conmigo esta oración. Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias, Señor, por amarme tanto que entregaste tu vida para salvar la mía. Me declaro libre. Me declaro limpio. Me declaro sano. Y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Pongan las manitas ahí. Los ministros que están cerca, si me pueden ayudar para que pongan sus manos, por favor. Los ministros que están cerca. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, lo declaramos libre. Los declaramos sanos, los declaramos, Señor, perdonados por tu sangre. A través de tu sangre ellos son salvos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ahora. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Llénalo del gozo, llénalo de tu paz. Señor, tú sabes de qué cosas tienen necesidad. Ayúdales, Señor, renuévales, bendíceles, fortaléceles. En el nombre de Jesús, para tu gloria está hecho. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.